Este es mi nuevo guardián en casa. Drealife lo voy a llamar. Bueno, es una mezcla entre Dreame y Elife. Si es que no sé cómo no me he hecho rico con ideas así. Si hay una cosa que he hecho en falta en los robots aspiradores es que dispongan de una cámara. Sé que hace años sacaron una, pero como aspirador era una castaña. Y ya que el mercado no me ofrece lo que quiero, pues lo hago yo. Es cierto que alguna vez he pensado en integrar una cámara en mis robots aspiradores, pero todo pasaba por alimentarlos de la propia batería del robot, cosa que no me gustaba. Bueno, lo de hoy no pasa más que por una pequeña prueba de concepto. En realidad, lo que os quiero enseñar es una cámara que tiene dos elementos que nos pueden conquistar. Uno es la inclusión de su propia batería, de ahí que la haya podido colocar en el robot. Y la segunda, una visión a color en todo momento, incluso nocturna. No es el primer equipo de vigilancia que posee batería que pasa por el canal. El primero lo puse hace más de un año, creo, y lo sigo usando. Tuve ocasión de probar su batería durante el confinamiento, lo había dejado en otro sitio y el jodido aguantó más de 4 meses de batería. Muy bien. Así que si este fabricante afirma 210 días de batería, pues sé más o menos cuánto va a ser en realidad y no va a ser poco. El modelo concreto de hoy es el Elife de EZBiz, una marca bien conocida en el mundo de la videovigilancia que tiene cámaras de todo tipo, desde interiores hasta exteriores e incluso mirillas electrónicas. Espero que la marca me deje una para enseñárosla porque me parece súper interesante. Podéis dejar en los comentarios si os interesa ese producto e intentaré traerlo. Esta Elife cuenta con una batería de 7800 mAh que tiene una duración teórica de hasta 210 días, almacenamiento interno de 32 GB. Visión nocturna a color y por infrarrojo también, y una resolución 1080, además de resistencia IP66. En la caja, bueno, pues lo típico, una base que pegará de forma imantada a la cámara y que podremos, pues taladrando, colocar en una pared o en un techo, por ejemplo. La cámara pesa lo suyo, no en vano los 7800 mAh, pues están ahí dentro. Además, está muy bien construida, parece metálica, muy robusta. Tiene rosca de un cuarto y además pues esa zona imantada detrás, preparada para colocarla pues en su base y orientarla a nuestro antojo. El imán, por cierto, es muy potente. Tiene un puerto de carga micro USB, dos LEDs delante que servirán de iluminación, micrófono y altavoz. Además, un LED de colores delante. A la hora de configurarla, tenemos la posibilidad por fin de conectar las redes 5 GHz. En la app podemos tener todas nuestras cámaras de la marca. En este caso, pues solo me aparece esta. También podemos acceder a la biblioteca de grabaciones y fotografías tomadas. Podemos optar por almacenar en la tarjeta de la cámara o acceder a un servicio online que nos dejará probar por un periodo, luego pago por suscripción. Además de ciertas configuraciones de cuenta y generales como alertas, pues podemos desde la app activar la grabación, tomar una foto, una instantánea, hablar y que escuche en la cámara o viceversa, vamos, un teléfono, activar la alarma y bueno, algunas otras cosas como por ejemplo definir la calidad de vídeo. También podemos definir el modo de trabajo dependiendo del cual pues gastará más o menos batería. Por ejemplo, el modo de grabación ya nos recomienda enchufarla. También nos permite personalizar el modo en función de un horario, lo que está muy bien. Cositas que podemos hacer, bueno, podremos jugar con parámetros de detección de personas o de animales, activar notificaciones, pero no solo en la app, como muchas otras cámaras que os he enseñado, sino en la propia cámara, por ejemplo, que se enciendan las luces, los focos que tiene delante, o incluso activar notificaciones audibles. Cuando empecé a configurarla, pues me asusté porque empezó a pitar y bueno, hasta que encontré el parámetro para quitarlo. Ofrece muy buena calidad de imagen y en vídeo en todas las circunstancias, incluso a oscuras. Eso sí, el vídeo se limita a 15 FPS, pero en Full HD. Para la visión nocturna tenemos dos opciones, o bien la típica por infrarrojos, en la que no hay color, es todo blanco y negro, y otra a color. Para la visión a color, lo que realmente hace es lanzar los focos LED que tiene delante para iluminar, que hacen muy bien su trabajo, por cierto. Aquí está a oscuras totalmente y se ve a la perfección. Pero no solo eso, cuando otras cámaras, cuando disminuye poco a poco la luz, por ejemplo un atardecer, y otras cámaras de repente ya te activan el infrarrojo, bueno, pues esta aún tarda bastante más en activarlo y en ese periodo sigue mostrando una iluminación a color muy buena, o sea que en ese aspecto se ve muy bien. Tiene una función de alarma que se puede activar de forma automática
cuando detecta algo, o bien la podremos activar nosotros desde el móvil. Imagínate que te salta el aviso, ves a alguien dentro de un local, por ejemplo, o de casa, y activas la alarma. Es bastante escandalosa y os la voy a enseñar brevemente antes de que los vecinos llamen a la policía. Como veis, es muy muy potente y posiblemente ahuyente a los cacos si entran en casa. Podemos tanto escuchar lo que ocurre en la habitación donde está la cámara como mantener una comunicación bidireccional. Yo esto lo he usado mucho estos años y es una función realmente útil. Por ejemplo, si tienes un local o una vivienda, pues puedes hablar y que el entorno piense que hay alguien en casa. O simplemente, si dejas a los hijos en casa, pues puedes decirles que dejen de pintar las paredes, por ejemplo. Como he indicado antes, una de las particularidades de este modelo es la inclusión de una batería interna de 7800 mAh. Según el fabricante, da para unos 210 días de duración. Esto, ojo, son 7 meses. Evidentemente, no viéndola todo el tiempo, si la tenemos conectada a un NAS y grabando constantemente, bueno, pues no estará muchas horas haciéndolo, os lo aseguro, tendréis que conectarla. Ahora, la anterior que tengo, que sigo usando, con 6000 mAh, proclamaba 6 meses y duró casi 5. Es una pasada. Así que esta, con 7800 mAh que proclama 210 días, es decir, 7 meses, pues probablemente llegue a los 6 sin demasiado problema. La voy a usar y es posible que en 5 o 6 meses pues os diga, ya está, hasta aquí ha llegado, se acabó, ha durado tanto. Bueno, ojalá os lo pueda decir dentro de mucho. La recarga se realizará por única pega que le ponga a la cámara, un puerto micro USB, como lo haremos cada ciertos meses, pues no le voy a dar más importancia de la que tiene. Además, lo cierto es que la mayoría de paneles solares para cámaras IP pues llevan cable micro USB y no USB-C, así que ni tan mal. Llegamos a las conclusiones. Os animo a suscribiros al canal y seguirme en Twitter y en el canal de Telegram de ofertas. Siendo no la primera, sino la segunda cámara de este tipo, pues os puedo decir una cosa. Merecen la pena. Esta concretamente con 7800 mAh pues puede con toda seguridad aguantar más de 5 o 6 meses pues sin problemas. Tiene una buena calidad de vídeo, aunque hubiera preferido 25 FPS, no 15, pero bueno, la calidad de vídeo oscuras me ha encantado y no se limita a encender los focos porque, como decía, aguanta más sin encender el infrarrojo que otras cámaras. La calidad del audio bidireccional es bastante buena para tratarse de una cámara y además los 32 GB internos nos darán para mucho. Un buen producto que es fácil de recomendar. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.